Muy bien, muy bienvenidos a todos los las presentes. Sean cordialmente bienvenidos a esta reunión informativa que hemos denominado Lineamientos para Planificar el Año Escolar 2022. Esperamos unos minutitos para que pudieran terminar de conectarse todas las personas que faltaban y entonces ahora vamos a comenzar. Mi nombre es Raimundo Larraín, y yo soy profesor y jefe de la División de Educación General, y entonces la idea hoy día es poder compartirles, explicarles en detalle en qué consisten estos lineamientos para la planificación del año escolar 2022, y también vamos a dejar un espacio para que al final de esta presentación, que será breve, ustedes puedan hacer las preguntas de todo aquello que no quede correctamente resuelto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Pueden ustedes utilizar la funcionalidad del chat de YouTube para estos efectos. Entonces, así pueden ir haciéndome llegar sus inquietudes. Bien. Bien. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Bien, entonces, un segundo para que se vea en pantalla completa. Súper, ahí sí. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo voy a explicarles brevemente estos lineamientos y luego la idea es que ustedes puedan hacerme sus preguntas a través del chat. Los saludo a todos cordialmente. Entonces, en primer lugar, quisiera explicarles para quiénes rigen estos lineamientos para el año escolar. Y en concreto, yo me voy a referir a lineamientos que rigen para todos los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial del Estado. Es decir, me refiero a escuelas regulares, municipales, particulares subvencionadas, de servicios locales, también escuelas particulares pagadas, escuelas especiales, escuelas de lenguaje y escuelas de adultos. Sí quiero hacer la salvedad de que para la educación parvularia existen otros lineamientos que ustedes, que ya se han publicado y que describen también y detallan cómo se aplican estos lineamientos para el nivel parvulario, ¿ok? En primer lugar, lo que quisiera contarles es que para el 2022, un primer gran lineamiento que se ha dado a conocer es que se retoma la presencialidad en las escuelas. Es decir, se retoma la presencialidad obligatoria, la asistencia obligatoria a clases presenciales. ¿Qué significa esto en concreto? Que se termina el sistema de clases híbridos. Se terminan las clases híbridas, se terminan las clases online, los sistemas alternativos y las jornadas mixtas y alternas para dar paso a la presencialidad que hoy día sabemos es tan necesaria para nuestros estudiantes en un contexto de un tercer año ya en pandemia. Junto con este retomar la presencialidad obligatoria, se retoma también la jornada escolar completa para todos aquellos establecimientos que están adscritos a este régimen. En concreto, ustedes como establecimiento educativo podrán determinar cómo hacer el mejor uso de las horas de libre disposición de estas horas en base a los sentidos y propósitos de la JEC. Es decir, que ustedes puedan ver a partir de las necesidades que están teniendo sus estudiantes, cómo distribuir las horas asignándoles tiempo adicional, por ejemplo, a algunas asignaturas. Otra opción que ustedes pueden hacer es integrar asignaturas y hacer aprendizaje basado en proyectos. Otras escuelas están proponiendo un plan de reforzamiento para un grupo de estudiantes y para otros grupos de estudiantes actividades de otra naturaleza. Lo importante, y acá quiero recalcarlo, de retomar la jornada escolar completa, es que esto no significa que ustedes puedan terminar la jornada antes de tiempo. Esto tampoco significa que se pueda acortar la duración de la hora lectiva de 45 minutos a menos tiempo. Y esto en el fondo tampoco significa que se pueda enviar a un grupo de niños para la casa y a otro grupo de niños quedarse trabajando. ¿Por qué?
Por la razón de que el Estado hoy día financia con recursos adicionales la jornada escolar completa y debemos entonces velar por su implementación. Una pregunta que sale harto es si es que deben presentar esta reformulación de la JEC a la Provincial de Educación. No será necesario, porque además el próximo año la distribución de las horas de libre disposición podrá ser dinámica. Quizás el primer semestre ustedes determinen una cierta forma de asignar las horas y el segundo semestre que eso cambie, etcétera. Aprovechar ese espacio para determinar cuál es el mejor uso de la hora de libre disposición va a depender de ustedes. En tercer lugar, junto con retomar la presencialidad y la asistencia obligatoria a clases presenciales, la jornada escolar completa, se retoma también el programa de alimentación escolar de la JUNAEB. En concreto, esto significa que se termina el sistema de alimentación por canastas y será la JUNAEB, a través de sus empresas concesionarias, quien va a determinar, en base a la capacidad de sus comedores y a los protocolos sanitarios, cuál es la mejor forma de llevar a cabo el PAE presencial. Entonces, en resumen, se retoma el programa de alimentación escolar. Si en su colegio no tienen JUNAEB, ustedes también podrán determinar una metodología para que los estudiantes puedan almorzar en su escuela en base a los mismos lineamientos sanitarios de la JUNAEB. ¿Okay? Bien. En cuarto lugar, esto es súper importante, ¿qué va a ocurrir con los protocolos sanitarios? Les cuento que para 2022 se mantendrá vigente el uso de la mascarilla en todo momento, la rutina de lavado de manos con jabón y de ventilación permanente. Y les cuento que estas medidas van a ir también apalancadas y complementadas por el proceso de vacunación de los menores de 18 años, que hoy día ya cuenta con más de un 60% de avance en su esquema completo. Así que se ha ido avanzando fuertemente en la vacunación. Sí, también quisiera contarles que dado que se retoma la asistencia a clases presenciales de manera obligatoria, también podrá ocurrir que un curso deba suspender sus clases por unos días por efecto de la aplicación de los protocolos, es decir, que tengan que irse para la casa durante unos días por casos de contacto estrecho o de contagio. En esos casos, ustedes como colegio podrán determinar un mecanismo de apoyo a esos estudiantes durante esos días, por ejemplo, a través de la realización de clases online o desarrollar un plan de trabajo remoto para esos días. De nuevo, eso no significa que haya que mantener el proceso de clases híbridas porque se retoma las clases presenciales, ¿okay? Asimismo, se ha determinado que si un curso debe suspender sus clases por efecto de contagio, se establecerá un mecanismo que impida que la no asistencia de ese curso signifique un impacto en el pago de la subvención. Ese mecanismo para reportar la asistencia en el SIGE se dará a conocer a través de un instructivo específico. En quinto lugar, les cuento que el plan de estudios deberá incluir para este próximo año todas las asignaturas del plan vigente. Esto es muy importante para velar por la integralidad del currículum y ahí también les cuento que ustedes podrán asignar más horas a algunas asignaturas por sobre otras, acorde a el uso y la distribución de las horas de libre disposición que determine. En concreto, esto significa que no se podrán eliminar asignaturas y se debe retomar el plan de estudios vigente. Bien, el inicio del año escolar está previsto para todo el sistema educativo para el día miércoles 2 de marzo, que marca el ingreso de los estudiantes, y el detalle completo de cada calendario escolar será dado a conocer durante la próxima semana por las distintas regiones. Recordemos que en Chile cada región tiene su propio calendario escolar. Eso en materia de funcionamiento y ahora a continuación les quiero compartir algunos lineamientos y apoyos técnicos pedagógicos para apoyarlos a ustedes en la labor de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, de la convivencia escolar y del desarrollo socioemocional. Y para ello les quiero compartir varios recursos de muy buena calidad que ustedes podrán seguir utilizando
para el próximo año, perdón. En primer lugar, se mantiene vigente la priorización curricular para el 2022, tal cual ustedes la han conocido, es decir, con los mismos objetivos de aprendizaje que han sido seleccionados según niveles, nivel 1, aquellos fundamentales, nivel 2 y nivel 3. Dado que vamos a retomar la presencialidad, vamos a recuperar mucho de las horas lectivas, se espera que las escuelas puedan ir avanzando en la implementación del currículum vigente de manera gradual. Esto es importante porque hoy día recordemos que la priorización curricular es un piso, es un mínimo, es el desde, y por lo tanto es importante ir avanzando en la implementación de esta priorización curricular, pero pensando en cómo ir retomando el currículum vigente. Desde el Mineduc se seguirá apoyando a través de recursos concretos para apoyar la implementación de esta priorización curricular con fichas pedagógicas y recursos de muy buena calidad que ustedes podrán descargar en Aprendo en Línea, que seguirá muy vigente, y también en Currículum Nacional. Bien. En segundo lugar, nuestra querida herramienta de diagnóstico integral de aprendizajes, el DIA, sigue vigente para 2022, como ustedes lo han conocido. Esta es una herramienta que ha sido muy valorada por las comunidades escolares y para 2022 continuará estando muy vigente, con la salvedad de que se espera que este día pueda ser ahora tomado de manera presencial en las escuelas. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando los estudiantes lo toman en sus casas y de manera online, se distorsionan los resultados de estas evaluaciones. Por lo tanto, para el próximo año se espera tomar el día durante la primera quincena de marzo. Y también la agencia ha ofrecido tomarla al término del primer semestre y al término del año escolar. Muy importante porque así ustedes van a poder tener una proyección de cuánto han avanzado y progresado sus estudiantes a lo largo del año escolar. El día, recordemos, también mide no solo lectura y matemáticas, también el bienestar socioemocional de los estudiantes y también historia y formación ciudadana en algunos cursos y niveles. Con respecto al desafío de recuperar y nivelar los aprendizajes, les cuento que seguirá vigente la posibilidad de participar de nuevo de manera voluntaria en el plan Escuelas Arriba. Este es un plan que ha sido muy valorado también por las escuelas y que básicamente lo que propone a ustedes es una propuesta curricular que permita nivelar los aprendizajes de años anteriores. Todo aquello que nuestros niños y nuestros estudiantes no han podido lograr en años anteriores, de manera que vayan pudiendo tener un logro de aprendizaje que les permita aprender aquello que se espera para el curso que corresponde. En concreto, Escuelas Arriba está 100% alineado a lo establecido en la priorización curricular. También contempla el uso de los textos escolares y tiene una serie de recursos para ustedes como equipo pedagógico para poder planificar el año completo, planificaciones clase a clase, guía para los estudiantes, guía para los profesores, acceso a una plataforma de evaluaciones y a una serie de capacitaciones en didáctica de la matemática y del lenguaje hecha por profesores y para profesores. Las inscripciones para ser parte de Escuelas Arriba 2022 se abrirán a contar de la próxima semana en la página web del sitio que ustedes hoy día ya pueden visitar. Así es que nuevo, todos invitados también a sumarse a Escuelas Arriba. Bien. Con respecto a nuestra política pública de lectura y desarrollo del pensamiento matemático, les cuento que el programa Leo y Sumo Primero continuarán vigentes para 2022 con mucha fuerza. En concreto, Leo primero hasta cuarto básico con todos sus textos escolares y Sumo primero hasta sexto básico. ¿Por qué esto es importante? Porque se establece como una metodología que ustedes pueden trabajar a nivel del ciclo completo dentro de sus escuelas. Y de esa manera pueden entonces fortalecer el trabajo entre profesores, entre pares y establecer entonces un método de trabajo en varios cursos y no solo en uno. En concreto, ustedes podrán elegir los textos escolares de Leo y Sumo Primero a través del proceso de elegibilidad de los textos escolares que se realiza en estas fechas a través del SIGE.
De lo contrario, ustedes también pueden ser libres de elegir el texto SM para estos cursos y para estas asignaturas. Quienes suscriben a Leo y Sumo Primero tienen también acceso a una serie de recursos pedagógicos de muy buena calidad, tales como la biblioteca de aula, que se renueva cada 3 años con títulos y textos con libros para los estudiantes que se van renovando cada 3 años, y también la posibilidad de acceder a tickets de salida, clase a clase, herramientas digitales para monitorear y evaluar los aprendizajes, también cuadernillos de actividades, láminas del abecedario para los niños, y una serie de otros recursos para promover, por ejemplo, las lecturas guiadas, las lecturas compartidas. Bien, y obviamente también en el desafío de seguir apoyando a los profesores de estos primeros ciclos básicos en lenguaje y matemática, desde el CPIP seguirán abriéndose muchos cursos de formación para los docentes en Leo y Sumo Primero. Ahora nos cambiamos a tercero y cuarto medio, ¿ya? Las bases curriculares de tercero y cuarto medio, que ustedes muy bien saben, fueron justo aprobadas antes del inicio de la pandemia, han visto mermada su implementación por efecto de la interrupción de clases presenciales. Les cuento que para el 2022 se debe retomar la vigencia de lo establecido en las bases curriculares. En concreto, esto significa que ustedes no podrán repetir la misma asignatura a los estudiantes de cuarto medio que el año pasado. ¿Por qué? Porque esto resulta muy poco motivante para los estudiantes y muy poco desafiante para los profesores. Por lo tanto, para el próximo año se debe avanzar en la electividad que está establecida en el plan diferenciado de estas bases curriculares, que son muy innovadoras, pero que también requieren de una actualización docente importante y que va a tomar un buen tiempo, ¿no es cierto?, en ser implementadas en su espíritu. La invitación entonces es también a apoyarse en las herramientas que desde el Ministerio vamos a disponer para ustedes, por ejemplo, a través del uso de la plataforma Aula 360, en donde se encuentran una serie de recursos y planes de acompañamiento para docentes que implementan asignaturas en estos cursos y de estas bases curriculares. Bien. Ahora pasemos a hablar de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional. En este sentido, les quiero contar que todas las escuelas que reciben subvención del Estado van a poder tener acceso a un set de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional para trabajar estas temáticas que han resultado tan importantes durante la pandemia. En concreto, este material será entregado junto con la distribución de los textos escolares y contempla una serie de recursos pedagógicos, por ejemplo, para avanzar en alfabetización socioemocional de los estudiantes a través de medidores emocionales en cada una de sus salas de clases, material gráfico para trabajar las normas y pautas de la Política Nacional de Convivencia Escolar, juegos y materiales lúdicos para trabajar con todos los ciclos toma de decisiones de manera responsable y otras temáticas de convivencia escolar, y también recursos para trabajar la motivación y el compromiso escolar. Entonces, acá, sobre todo para los equipos de convivencia escolar, los encargados de convivencia escolar, súper importante entonces darle el mejor uso a este set de aprendizaje socioemocional que viene con muchos elementos para trabajar con los estudiantes en 2022. En séptimo lugar, para todas aquellas escuelas que estaban implementando el sector de lengua indígena, les cuento que ya se encuentran aprobadas las bases curriculares de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. Y en ese sentido, aquellas escuelas que antes implementaban el sector de lengua indígena acorde a las normas del decreto 280, tendrán ahora que implementar en primero y segundo básico esta asignatura de lengua y culturas de los pueblos originarios. Y para ello también les cuento que van a contar con textos escolares y programas de estudios ya aprobados para primero y segundo básico. De tercero a sexto básico, mientras tanto, mientras se aprueban los programas de estudio, podrán utilizar las bases curriculares que se encuentran disponibles y ya aprobadas. Repito, esto es solo para las escuelas que aplican el sector de lengua indígena. Bien,
Con respecto a materia de formación docente, se espera que para el próximo año todos los establecimientos educacionales incluyan dentro de la fase anual de su PME acciones concretas para el plan de formación local. Y para apoyarlos en esta labor, ustedes, los equipos directivos, van a recibir información de los resultados de la evaluación docente de su profesorado. ¿Para qué? Para que puedan hacer, a partir de los datos que arroja la evaluación docente, un buen diagnóstico de las necesidades de apoyo de sus profesores y establecer en el fondo un plan de formación local que, por ejemplo, se pueda traducir en sistemas de observación y retroalimentación efectiva y un plan de actualización y fomento de competencias docentes que salgan a la luz a raíz de este diagnóstico. Atención ahora, Liceos TP. Para 2022 se extiende la normativa que establece un mínimo de 180 horas para la práctica profesional. Es decir, se mantiene esta normativa, 180 horas para la realización de la práctica profesional. Y además se ampliará la opción de convalidar la práctica profesional a los estudiantes que han proseguido sus estudios superiores en la misma especialidad que en el liceo. ¿Cómo? A través de estos convenios de convalidación de estudios que permiten acortar la duración de las carreras técnico-profesionales. Por último, y no menos importante, para todas las escuelas y liceos que cuentan con estudiantes desde séptimo básico hasta cuarto medio, seguirá vigente el sistema de alerta temprana, una plataforma que le permita a los equipos directivos conocer del total de sus estudiantes cuáles se encuentran en mayor riesgo de deserción escolar. Esto con el propósito de levantar alertas y acciones a tiempo y evitar entonces que los estudiantes abandonen la escuela. La invitación es a entrar al sistema de alerta temprana a través del sitio Comunidad Escolar con el RUT del director y ahí podrán entonces descargar la información y poder entonces plantear a tiempo acciones focalizadas para apoyar a los estudiantes que más apoyo necesitan para evitar que abandonen la escuela. Bien, eso es un resumen entonces de los lineamientos, los he ido explicando en detalle y a continuación entonces voy a intentar responder las preguntas que ustedes estén planteando a través del chat. Entonces, en primer lugar, con respecto a la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios, ya señalé que esta no es obligatoria. Esta aplica para las escuelas que antes implementaban el sector de lengua indígena, según la normativa que establece que aquellas escuelas que tienen una concentración de más de un 20% de estudiantes de pueblos indígenas deberán implementar esta asignatura, ¿ya? Entonces, si necesitan más información de a quiénes corresponde, los invito a descargar las bases curriculares de esta asignatura para que puedan ver también a quiénes aplica y la normativa que está rigiendo para ellos. Repito, entonces, no es obligatoria. Bien. Vamos a ir respondiendo, voy a tratar de responder sus preguntas en un segundo. Y Ivonne Rosas pregunta, respecto a la ventilación de las salas sin aforos, ya, súper importante esa pregunta, Ivonne, gracias por hacerla. Entonces, en primer lugar, para el próximo año se eliminan los aforos. ¿Por qué? Porque hoy día rige la norma que establece que cuando se alcanza más de un 80% de la vacunación, se eliminan los aforos. Y es la vacunación, les cuento que ha ido avanzando a paso firme la vacunación de menores, ya hoy día tenemos más de un 64% de los estudiantes con su esquema de vacunación completo, por lo tanto, durante los próximos meses vamos a superar el 80% con creces. Por lo tanto, para el próximo año se eliminan los aforos dentro de las salas de clase y eso no quita que se deba seguir cumpliendo con el uso de mascarilla en todo momento, ventilación y los protocolos de lavado de manos. Señora Lujara, los lineamientos de la educación parvularia ya se dieron a conocer, así es que ahí yo les sugiero comunicarse con la Provincial de Educación para pedirles esos lineamientos. Bien.
Don Ignacio del Fierro hace una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si un profesor no se ha vacunado a esa fecha? Ahí le cuento que ese profesor está haciendo uso de su responsabilidad y su libertad para decidir voluntariamente si ponerse o no la vacuna. En el caso de que decidan no ponerse la vacuna, deben de todas formas retomar sus labores presenciales, al igual que toda la comunidad educativa, manteniendo los resguardos sanitarios correspondientes. En ningún caso, el no ponerse la vacuna podrá significar que se pueda seguir haciendo teletrabajo, dado que la educación es por naturaleza presencial y entonces se retoman las actividades presenciales en su totalidad para el próximo año. Eso tampoco afecta los aforos en el caso de que haya un profesor que se niegue a vacunarse. Y quiero aprovechar su pregunta para resolver otra inquietud, y es que tendremos padres que decidan no vacunar a sus hijos. Y aquí quiero ser muy claro en señalarles que en ningún caso el no tener la vacuna podrá significar negarle el acceso a clases presenciales a un estudiante. Repito, el derecho a la educación de los estudiantes jamás quedará supeditado a el tener o no tener la vacunación. Si un estudiante decide no vacunarse, ese estudiante debe seguir asistiendo a clases presenciales y, repito, manteniendo todos los resguardos sanitarios que ya les he señalado. Entonces, en concreto, es muy difícil, es imposible ya que para el próximo año tengamos cursos con menos del 80% de la vacunación, dadas las altas tasas de vacunación que hemos tenido y que se está avanzando fuertemente. Y ahí hago un llamado a ustedes, como comunidades escolares, a que comuniquen a los papás, hagan un trabajo importante de reforzar lo importante que es la vacunación para los estudiantes. De esa manera se fortalece el bienestar y el bien común de toda la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, jamás separar a los estudiantes entre vacunados y no vacunados o negarle el acceso a clase a un estudiante por no estar vacunado. ¿Ya? Jamás hacer eso. Ya. Durante el próximo año, señora Patricia Proboste, efectivamente sí se pueden implementar salas temáticas, ¿ya? El próximo año, es decir, que cada docente tenga su sala y sean los estudiantes que vayan rotando, efectivamente. ¿Ya? En el caso de que tuviésemos contagio de un docente, ese docente, como cualquier trabajador, tendrá que solicitar licencia por los días que dure su cuarentena. ¿Ya? De nuevo, no podrá hacer teletrabajo ese docente, debe pedir licencia como cualquier otro trabajador que se encuentra en caso de contagio de COVID. Señora Nelly, a Laura, ahí contarle que los protocolos hoy día de ventilación permanente de los espacios cerrados es probablemente una de las medidas más importantes para proteger a la comunidad educativa. Así es que ahí existen algunas alternativas, como por ejemplo, si es que hace mucho frío, intercalar ventilación completa de la sala cada 45 minutos, por ejemplo, o mantener o cambiar la política de uniforme escolar, entre otras medidas que hoy día las escuelas han podido implementar y que permite que sean espacios seguros. ¿Bien? Don Marco Cordero hace una muy buena pregunta. ¿Seguirá la flexibilización de los fondos, efectivamente, de los fondos de la SEP para la compra de insumos sanitarios? Sí, seguirá. Bien. Lo de asignatura lengua indígena ya lo respondí. Lorena Briones, no. Usted hace la siguiente pregunta. ¿Puede realizarse la misma asignatura para tercer y cuarto medio si así lo eligen los estudiantes? No, porque en el fondo la idea es poder ofrecer un plan diferenciado tal como lo establece en las bases curriculares vigentes de tercer y cuarto medio. Y esto implica entonces poder ofrecer alternativas del plan de electividad a los estudiantes que están en tercero y cuarto medio. Fabiola Miranda, los cambios que se realicen en la implementación de la JEC no deberán ser informados a los departamentos provinciales. Ustedes podrán determinar cómo distribuyen las horas de libre disposición.
Señora María Teresa García, la JUNAEB va a determinar cuáles son los mejores protocolos y mecanismos para llevar a cabo el sistema de alimentación dentro de su escuela a partir de su infraestructura, la capacidad de su comedor y sus horarios. Yoselin Peña, buena pregunta. ¿Se podrá flexibilizar la hora pedagógica o deberá ser obligatorio los 45 minutos? Eso ya lo señalé. No se podrá reducir la duración de las horas pedagógicas. Se debe establecer entonces una hora pedagógica de 45 minutos. ¿Ya? Aforo y protocolo en almuerzo, vuelvo a repetir, eso lo va a determinar la JUNAEB. En ningún caso eso va a impedir que todos los estudiantes puedan tener acceso al PAE. Jacqueline Palma, buena pregunta. ¿Qué pasa si un alumno se niega a usar mascarilla? Ahí, bueno, eso ya es algo que nos ha pasado, que me imagino les ha pasado también a todos en su escuela. Hablar con los apoderados, tener una muy buena reflexión con ese estudiante, por ejemplo, respecto del impacto que tiene la consecuencia en el bien común del resto de la comunidad educativa, de que si entre todos nos cuidamos, a todos nos va a ir bien. Ahí hay un trabajo formativo importante que ustedes pueden hacer. Y ahora, aprovechando su pregunta, también quiero señalar que existen casos de estudiantes, por ejemplo, con trastorno espectro autista, que no toleran el uso de la mascarilla. Y ahí existe flexibilidad para que no la tengan que usar. Repito, casos de estudiantes con TEA, con trastorno espectro autista, que no toleran el uso de la mascarilla, podrán perfectamente no utilizarla y para eso existe una flexibilización. ¿Bien? Aforo y protocolo de almuerzo, ya lo he dicho varias veces, entonces vuelvo a repetirlo, la JUNAEB les va a determinar cuál es la mejor forma de utilizar los comedores según sus capacidades y sus horarios. ¿Ya? Doña Carmen Gloria Garrido pregunta una buena pregunta, que es, ¿la subvención será por asistencia media? Efectivamente, se retoma la asistencia presencial obligatoria y por ende todas las normas que regulan el financiamiento y el funcionamiento del sistema escolar. Sí, Sebastián Saavedra, todas las herramientas de Google se podrán seguir utilizando de manera gratuita, ¿ya? Todas esas herramientas, el Google Classroom y Google Workspace, Escuelas Arriba, etcétera, que usan evaluaciones de Google, podrán seguir utilizando. Sí, doña Katia Pavés, muy buena pregunta. El material socioemocional no es para horarios rígidos, ¿ya? Cada colegio decide cómo darle el mejor uso. De hecho, hoy día es mucho más efectivo hacer y trabajar lo socioemocional en todas las asignaturas. Es como una estrategia del colegio más que en un momento acotado del día, porque es algo que se va empapando en la cultura escolar y de esa manera va logrando mucho más fruto. Así es que ahí ustedes con su equipo de convivencia escolar decidan cuál es la mejor manera de utilizar los recursos. ¿Bien? Bien, ya he ido respondiendo casi todas las preguntas. Déjenme ver qué otras preguntas hay. Efectivamente, Fabiola, la asistencia incidirá en la promoción de los estudiantes. Entonces, yo ahí quiero tomarme de algo que es súper importante. Si un papá el próximo año se niega a enviar a su hijo a clases, es importante que ustedes levanten esa alerta a tiempo y comuniquen a los padres que están poniendo en serio riesgo la promoción escolar de sus hijos. ¿Ya? Por eso es tan importante comenzar desde ya a comunicar estos planes a los padres y a los apoderados para que sepan desde ya que para el próximo año la inasistencia a clases finalmente incidirá en la posible repitencia de sus estudiantes, que es algo que nadie de los que estamos acá queremos. Respecto al CIMSE 2022, les recuerdo que eso se rige por el plan de evaluaciones. De momento está pensando en. O sea, está planeado en cuarto y en cuarto básico y en segundo medio. Así es que esa información es la que tengo vigente. Doña Marcela Ruiz, buena pregunta. ¿Se pueden juntar cursos en recreo y en academias y talleres? Efectivamente, sí. Se podrá hacer esa junta de cursos, ¿ya?
De nuevo, repito, sacaban las clases híbridas, sacaban las clases online como regla general. Y eso no significa que toda la inversión que ustedes han hecho en tecnología no la se deje de utilizar. Recordemos que uno de los grandes desafíos de la post-pandemia es ver cómo integramos la tecnología para que las clases sean de mejor calidad, para que el monitoreo de los aprendizajes sea más fácil para ustedes como profesores, para que para los niños sea más desafiante y motivante. Así es que ahí el desafío es ver cómo incorporamos la tecnología en las actividades presenciales del día a día en las escuelas. Ya, con respecto a la licenciatura y graduaciones para este año, ahí les cuento que se deben regir por lo que estableció el plan paso a paso para eventos sociales con interacción o sin interacción. No corresponden a protocolos del MINEDUF, ¿ya? Así que ahí tienen que regirse por los aforos que están determinados para para ese tipo de eventos. Bien, sigo leyendo las preguntas. El pase de movilidad no es obligatorio. Ya señalé en el fondo que ustedes hoy día pueden tener acceso, pueden saber cuántos de sus estudiantes se han vacunado por nivel a través del sitio web vacunacionescolares.minedu.cl y por lo tanto eso reemplaza el tener que tener el carnet de vacunación. Ya, párvulos, vuelvo a repetir, se rige por otros lineamientos, así es que ahí atentos a los lineamientos de la educación parvularia, que de hecho ya están disponibles, consúltenlos a sus equipos directivos porque ya están disponibles. María José Peña, sí, las 180 horas de práctica del técnico profesional son para todo tipo de práctica. Doña Carolina Gajardo, buena pregunta. ¿Qué pasa con el libro de clases? Para 2022, ustedes podrán elegir si utilizar el libro de clases digital o volver a utilizar el viejo libro de clases en físico. Eso es una decisión de ustedes. Don Jaime Mancilla, no es que no quiera responder qué pasa con parvularia, es que existen lineamientos propios para la educación parvularia que competen en el fondo a la Subsecretaría de Educación Parvularia y que ya se han dado a conocer. Así que ahí la invitación es a que lo puedan ver. Bien. Sí, los colegios de administraciones delegadas también pueden determinar cómo utilizar y reformular las temáticas de la hora de libre disposición. Caro Capo, efectivamente, ustedes pueden hacer todo ese tipo de estrategias para vincularse con sus padres y apoderados. Bien, a ver, ya creo que se empiezan a repetir las preguntas. Voy a contestar algunas más. Denme un segundo para buscar. Jocelyn, el set de convivencia escolar para el 2022 está contemplado que llegue junto con la entrega de los textos escolares. 2022 no hay aforo, efectivamente, está súper claro en el documento. Bien. Sí, María José Peña, se han incluido a los educadores diferenciales en algunos cursos de perfeccionamiento del CPIP y se ha ido avanzando en eso. Bien. Ceci Toledo, ¿qué pasa con la jornada escolar completa y el uso excesivo de mascarilla? Es que es un requisito para el bien de todos, para el cuidado de todos, que se pueda utilizar la mascarilla en todo momento. Por eso se exige y se va a mantener esa exigencia para el próximo año de uso de la mascarilla, porque es una de las medidas más efectivas para la protección de toda la comunidad escolar. Ya. Creo yo que ya hemos ido resolviendo casi todas las preguntas. Bien.
Los libros digitales ya se encuentran disponibles para que ustedes puedan averiguar. La superintendencia ha aprobado una serie de libros de clases digitales en donde se pueden hacer todas las cosas que se hacían en el libro de clases en físico. ¿Ya? Súper importante que ustedes puedan no repetir las preguntas, porque si no se empieza a repetir todo. ¿Ya? Los lineamientos de educación parvularia les pido por favor que consulten a las autoridades regionales pertinentes. Yo voy a comprometerme también a que esté disponible en comunidad escolar esas orientaciones porque claramente no las han visto, ¿ok? Así que les voy a pedir eso. Bien, doña Patricia Ulloa, gran pregunta, ¿qué hacemos con los uniformes? Con los uniformes se sigue haciendo lo mismo que siempre se ha hecho. ¿Qué significa? Que ustedes como colegio pueden decidir la política de uniforme escolar más apropiada según su proyecto educativo. Lo importante es que este quede plasmado en su reglamento interno. Sea que usen uniforme escolar o sea que tengan una política libre de uso de uniforme escolar, ustedes como colegio tienen toda la autonomía y libertad para elegirlo. Lo importante es que quede en el reglamento interno y que lo den a conocer a la comunidad escolar. Bien. Súper. Bueno, y con eso quisiera cerrar. La parte de las preguntas con dos mensajes importantes que, para terminar esta reunión, que espero haya sido muy informativa para ustedes, y son los siguientes. En primer lugar, ¿por qué hemos dado a conocer estos lineamientos con tiempo? Porque si bien no se resuelven todas las preguntas, sí da un marco de acción bastante claro y bastante explícito para planificar con tiempo. En las escuelas sabemos lo importante que es anticiparnos y planificar con tiempo el siguiente año escolar, y entonces en este sentido ustedes mismos nos han pedido tiempo para planificar con anticipación cómo va a ser el año escolar 2022. Y en segundo lugar, quisiera reiterarles lo importante que es que desde ya empiecen a pensar, empiecen a diseñar un plan de comunicación efectivo para las familias, que contemple estos mismos lineamientos, que los papás empiecen desde ya a saber cuáles van a ser un poco las reglas del juego para el 2022 en materia del retorno a clases presenciales, para que puedan resolver las dudas. Los papás van a tener muchas dudas, hay que estar preparados para resolverlas. Y entonces la invitación también es a que ustedes puedan comunicarlo. Ustedes conocen mejor que nadie a sus apoderados y a sus estudiantes, por lo tanto, respuestas locales van a ser mucho mejor recibidas que desde un ministerio de educación gigantesco, que por lo tanto ahí también cuenten con el Mineduc para ir resolviendo todas estas dudas a través de los equipos provinciales, de la Seremi, de la supervisión, pero es muy importante los planes de comunicación interno que ustedes hagan para comunicar a los papás. Un gran desafío que yo anticipo será, por un lado, promover la vacunación escolar en sus escuelas. Siempre vamos a tener papás reticentes a vacunar a su hijo, pero que eso no nos desanime del esfuerzo de comunicar y de sumarnos al plan de vacunación del gobierno, del MINSAL, que ha ido avanzando, le repito, a paso firme. Hoy día un 64% de los jóvenes, de los niños y jóvenes ya están con su esquema de vacunación completo, y entonces nos falta poco para llegar a ese 80%, que esperamos sea mucho más, sea el 90%, sea el 100% de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Así es que ahí también relevante el tipo de comunicación que hagamos con los padres para que tengamos un gran año escolar 2022. Con esto me despido, les deseo el mayor de los éxitos en lo que resta del año escolar y espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos por los esfuerzos que han realizado durante estos tiempos de pandemia y esperamos lo mejor para nuestros estudiantes en el término de este año escolar. Hasta luego y muy buen fin de semana. Chao, chao.